Hola, hola, mi gente bonita. Muy buenos días tengan todos ustedes. Aquí estamos otra vez más con nuevo videito, esperando que se encuentren bien, saludándolos de aquí. Como siempre, aquí les saluda Yola y familia. Gracias por ver nuestros videos, mi gente hermosa. Les agradezco que hayan compartido nuestros videos y que hayan comentado también. Muchísimas gracias a todos los que ponen un comentario. Dios me los bendiga. Y aquí estamos una vez más, hoy 25 de mayo. Estamos realizando una nueva receta más, esperando que sea de su agrado. Y pues aquí les vamos a mostrar. Y sean bienvenidos todos y esperen ver el video hasta el final. Aquí les muestro, mi gente hermosa. Bien, mi gente bonita, y aquí les vamos a mostrar nuestras recetas de hoy. En este día son de dos. Voy a mostrar dos recetas. Una rica y deliciosa conserva de ciruela a mi estilo. Yo sé que en muchos lugares la hacen diferente y espero que les guste. Y también una carne de puerco en ciruela. Ahorita es el tiempo de la ciruela y pues yo quiero aprovechar y mostrarles a ustedes cómo nosotros realizamos nuestras recetas y esperando que les guste. Y aquí les voy a mostrar, mi gente bonita, aquí como ven ya me di una adelantadita, ya tengo la agüita, tengo un litro de agua, ya casi va a estar como queriendo hervir. Sí, le vamos a poner, nosotros le llamamos dulce, otros le dicen panela, piloncillo. Le vamos a poner un piloncillo y unas rajitas de canelita. Y aquí les muestro la ciruelita, mi gente hermosa. Ya la tengo, ustedes la van a ver un poquito así, porque la puse en el congelador. Pero ya están lavaditas y listas para poder saborear una rica conserva. Nosotros ya la limpiamos, ya está lista. Y esta es la ciruela, perdón, que vamos a ocupar para nuestra rica y deliciosa conserva. Y espero que les guste, mi gente hermosa. Ahorita le vamos a poner la ciruela para que se vaya concentrando el dulce o el piloncillo en nuestras ciruelitas. Y ya les voy a mostrar cómo nos va a quedar. Espero que les guste nuestra receta y quédense a ver el video hasta el final. Y aquí les muestro, mi gente bonita, ya le vamos a vaciar nuestra ciruelita aquí a nuestra ollita para que se vaya ya poniendo a endulzarse con el piloncillo y la canelita, se vayan integrando los sabores. Y ya si le falta de que dulce va, le vamos a poner azúcar. Ahora sí que ya es al gusto de cómo la quieran de dulce. Y pues yo le voy a poner nada más el piloncillo. Ya se ocupa más, ya le pondré un poquito de azúcar. Es nada más para que le dé como un color, así como para que no quede de otro color. Porque ya con el piloncillo, la conserva queda muy buena, la verdad. Ahí está. Es toda la que le vamos a poner a nuestra conserva. La vamos a tapar, esperar a que esté la ciruela bien cocidita para ahora sí poder mostrarles a ustedes cómo nos va a quedar nuestra conserva de ciruela. Bien, mi gente bonita, y aquí les vamos a mostrar ahora cómo vamos a preparar nuestra rica y deliciosa carnita de puerco en ciruela. Y aquí tengo, como ustedes ven, me ando adelantando. Allá ya está la carnita, miren, aquí les muestro. Ya está la carnita. Miren. Es 1.5 kilos de carne de puerco. Todavía tiene un poquito de juguito. Vamos a esperar que se consuma un poquito. Y en lo que se consume un poquito, yo les muestro los condimentos. Aquí tengo 25 chiles guajillos tostaditos en el comal, una pasadita, no lo dejen mucho porque si no en vez se sale como amarguito. Y aquí le vamos a poner un ajo, le vamos a poner clavitos, ¿cuántos clavos? Vamos a poner unos 4 o 5 clavitos nada más. Y aquí tenemos pimienta grande, ¿cuántas de pimienta le vamos a poner? 8 pimientas grandes. Aquí tenemos también comino, un poco de comino, lo que agarramos con 3 deditos. Y le vamos a poner también un poco de pimienta negra.
cuántas pimientas negras le vamos a poner. Unas 15 pimientitas o 10, como ustedes gusten. Aquí yo le voy a poner 12 mejor, para que no sea mucho y no sepa mucha pimienta. Si no, ustedes me van a decir, sabe mucha pimienta. Y aquí tengo un poquito de orégano, le vamos a poner también una pizca de orégano para poder irlo a moler. Solamente una pizca, no mucho. Así sería. Y ahora sí, lo vamos a moler con el juguito de nuestra carne. Y allá ya está poniéndose lista para dorar. Le vamos a poner manteca de cerdo. Ustedes ya saben que siempre hay que ponerle un poquito de manteca de cerdo. Pues ustedes dirán, porque ahora estamos en el sol, mi gente hermosa. Ahora estamos grabando y es temprano. Y pues siempre esperamos a grabar. Hay como a la una. Es cuando está que no nos pega el sol, la verdad. Le vamos a echar poquita mantequita para que se vaya dorando nuestra carne. Y aquí les voy a mostrar. Mi gente bonita, y aquí les seguimos mostrando. Miren, ya está lista nuestra carnita. Miren nomás, qué rico, delicioso. Así es. Y le vamos a poner nuestra ciruelita. Ay, Dios. Miren nomás, ya huele bien rico aquí en pedazo. Vamos a poner nuestra ciruelita. Una pasadita nada más. Ay, nomás, que sigue la manteca, ¿por qué no? Mira nomás. ¿Quién se le están tocando? ¡Córrale! No, ahorita que hay ciruelitas. Mira nomás. Y aquí ya tenemos nuestro picante molidito. Y ahora sí le vamos a poner nuestro picante. ¡Oh! ¡Qué delicia, mi gente hermosa! Miren nomás, qué delicia. Aquí les vamos a ir mostrando cómo nos va a quedar nuestro guisado. Y ahora sí vamos a ver cómo va nuestro guisado, mi gente bonita. Y espero que bien. Miren nada más a quién se le está antojando, mi gente hermosa. Uy. Miren nomás cómo va nuestro guisado, miren. Ahí va, ahí va. Todavía le falta un poquito a la ciruelita. Que esté bien cocidita. Lo vamos a dejar otro ratito más para que esté nuestra ciruela bien cocidita. Y ahí les muestro, mi gente hermosa. Ahí les sigo mostrando. Lo seguimos tapando. Bien, mi gente bonita. Y ahora sí vamos a hacer una rica tortillita caliente. Porque, ¿qué creen? Ese guiso va acompañado de unas tortillas hechas a mano recién calientitas. Pues nosotros aquí consumimos mucho la tortilla hecha a mano. Y pues ese es nuestro deleite, hacer tortillas calientes. Y los invito a ver cómo vamos a realizar nuestras tortillas calientitas para disfrutar nuestro guiso de la carnita de puerco con ciruela. Acompáñenme. Miren, mi gente bonita, nada más qué ricas tortillitas nos vamos a comer ahorita. Gracias a Dios que nos permite poder disfrutar nuestras ricas y deliciosas comidas. Miren, blanquísima nuestra masita, miren. Ahorita vamos a echar una rica y deliciosa tortillita. Aquí mis nailitos ya listos. La voy a hacer grande, mi gente hermosa, para que rápido se llenen con poquitas. Miren. Ay. Miren nada más cómo nos va a quedar nuestra tortillita rica y deliciosa. Nuestro comal ya está listo. Ricas y deliciosas, córranle. Mi gente hermosa, ¿quién se le está antojando una tortillita calientita? Miren nomás, qué delicia de tortilla caliente. Vénganse, mi gente, a almorzar. Aquí estamos, cuando gusten venir a almorzar con nosotros, aquí estamos. Yo siempre les digo, nomás tráiganse las cocas. Tanta ciruela que hay, un chile ciruela, una carnita con ciruela. Miren nomás, qué tortilla tan rica, ¿quién se le antoja, pues? Miren nomás. Calientita, bien cocidita, para que no digan que están crudas, no, bien cociditas todas las vamos a dejar, y nuestro comal lo más bueno, templadito. Y aquí les sigo mostrando, porque yo voy a realizar las tortillas para ahorita poder disfrutar nuestro guiso con mi familia que tengo aquí ahorita esperando ya que esté lista la comida. Bien, gente bonita, ya estamos listos en la mesa, que ustedes verán bien presentables ya.
listos para comer nuestro guisado. Y espero que les haya gustado nuestra receta. Y si la realizan, les quede igual de rica como a mí. Y pues aquí mi esposito llegando de trabajar ya, Irene con mucha hambre. Y pues aquí, que les diga algo. A ver, don Roge. No, hombre, vengo con mucha hambre, mi gente. Miren la novedad, que yo no quería salir en el video porque pues, ando bien sucio, bien gross, ustedes comprenderán. Miren, y acá mi hermosura de mujer, bien elegante, y yo bien dado a la patada. Pero está trabajando, pasó, no pasa nada. Pues tenemos que trabajar y pues de todo hay un poco. Y pues no, eso no es pena. Trabajar no tiene que dar pena. Y pues aquí ya va a empezar mi esposito. Ya voy a empezar porque si no se me hace tarde. El tiempo es oro. Se acaba rápido, se va rápido. Y pues ustedes sabrán. Quiero que él diga si está bueno el guisado, si no, porque él siempre como que da ese toque final. Y como que él sí sabe cómo saborear la comida mejor que yo. A ver, don Roger. No sé probarla nomás, que no haya salido bueno, ¿eh? Uy, pues. Tiene que salir bueno, tiene que el color, el sabor y todo lo está diciendo que está delicioso. A ver. ¿Qué? No. No, ¿qué? El zapato es un 10. Yo me estaba espantando, no, dije a la vez. Delicioso, ¿no? Está muy rico. Y pues aquí mi esposito no puede sin la coquita y pues ya siente con este calor algo refrescante, pero bueno, ¿Qué más le podemos hacer? Hay que cumplir el gusto. Pero más que nada, él se lo está cumpliendo. A ver, écheme en esa hermosura para acá también. Oy. Porque pues sin este... dice por ahí, sin esta droga no podemos vivir, mi gente. Ya se nos hizo vicio. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Está mejor esto. Sí. Un vaso de agua con hielos, bien frío también. Muy saludable. Yo voy por la agüita fresca porque con estos calores se antoja más. Ay, mi gente hermosa, miren nomás qué ricas que dan las ciruelitas. Bien deliciosas y con permisito. Y ahí les sigo grabando porque, pues, ¿qué creen? Pues ya tengo que comer porque ya siento que me estoy mareando. Bueno, riquísimo. Hola mi gente bonita y ahora sí vamos a continuar con nuestra receta de nuestra conserva, pues ya está lista y como ustedes ven aquí está, todavía no la he bajado del comalito y esto ya está delicioso y vamos a continuar cómo vamos a realizarla. Aquí les voy a mostrar, miren. A nosotros nos gusta machacadita. La machacamos con un machacador de frijoles. Pero mi esposo me pidió unas así como están. Mira, enfócale, hija. Así como están con el dulcito. Nada más así, sin machacarlas. Así que pues hay que cumplir el antojo del señor Don Roge. Y voy a sacar unas. Porque no las quiere machucadas, dice que él quiere saborearlas así en bolitas, así como están, con el sabor del dulce y la canela así, así, no sé ahora qué le dio por el antojo así, porque siempre yo la he realizado, pero la he machucado con un machucador de frijolitos, pero ahora me dijo que le dejara un buen platito, y yo estoy dejando un buen platito, ay, está caliente, y miren, oh, qué delicioso. Santo Dios. Y aquí le voy a retirar la canelita, la que tiene por aquí. No me salió mucho, mi gente hermosa, porque ¿qué creen? No a todos les gusta. Bueno, la mayoría de nosotros sí. Pero algunos de mis niños no les gusta. Entonces, pues ¿qué creen? Pues entonces nada más va a ser para nosotros al que le gusta. Y miren, aquí está otra. Le vamos a sacar las rajitas de canela. Todas para poderlas machacar. Y aquí les muestro. Ahora sí. Fíjense cómo nos ha quedado. Ahora vamos a machucarla. Y aquí es a su gusto. Como la quieren, espesota o la quieren ralita. Pues ahora sí que es al gusto. De hecho, a mí me gusta más espesita, pero me dijeron que no la dejara tan dura. O sea, que la dejara caldosita.
Y pues para mi gusto y para el gusto de ellos, pues entonces ahora la voy a realizar así como me la pidieron. Aquí mis, los que están en mi casa, mi familia. Y la vamos a machucar toda bien machucadita. Yo sé que da otro, ahora sí que otro, otra forma. Porque mire si se queda antojable la que está bien así, enterita la ciruela. Se ve como muy presentable. Ajá, entonces, pues aquí les muestro. Ya ahorita como está caliente, pues ustedes la van a ver como muy flojita. Pero ya que se enfría, como que se cuaja y va a quedar perfectamente. Yo sé lo que les digo. Y pues ya no le puse azúcar, mi gente hermosa, porque ¿qué creen? No nos gusta tan dulce. Nada más con el piloncillo que le puse, con eso, porque la ciruela, ¿qué crees? Muy dulce. Algunas son agrias, pero esta ciruela es muy dulce, la mera verdad. Entonces no ocupa, es de la china, que le dicen ciruela china. Porque hay una que es mulata y hay otras que es una ciruela también, pero es más agria. Entonces esta es muy dulce y no ocupa mucho azúcar. Entonces yo no le voy a poner bastante porque, como ustedes ven, no se necesita tanto. Para mí está perfectamente bien así de esta dulzura. La iba a vaciar en una sartén, pero mejor aquí donde fue cocida. Así que aquí se queda con sus sabores. Y espero que les guste, mi gente. Y si realizan la receta, pues espero que la puedan disfrutar. Y pues ahí en los comentarios, pongan su comentario. Se les agradece mucho que ustedes nos pongan un comentario. Miren, y así va quedando. ¿Ven? Estaba como muy flojita. Y ustedes, si alcanzan a ver, ya no se ve tan floja. Miren. Así es como a mí me gusta. Y siempre, cuando se enfría, pues este ya se espesa un poquito más. Entonces, ya de ahí, la pueden poner en el refrigerador. Para que la vayan disgustando frillita. O la quieren calientita, como ustedes gusten. Y así ya, acabando de comer, se les antoja algo dulcecito, algo rico, pues ahora sí, sí, disfrutan su conserva. Y así nos ha quedado. Así es como yo se las voy a mostrar, mi gente hermosa. Quedó de un color bien bonito, la mera verdad, miren. Esta es la consistencia que buscábamos y es que está caliente. Ahí está. Espero que les guste, mi gente hermosa, y esta es la que dejamos para mi esposo Don Roge, porque él dice que no la quería machacada, él quiere estarla comiendo así de huesito para su boca, así. Bueno, les voy a enseñar, así. Está bien rica, están bien buenas, bien deliciosas. Y el huesito no se lo vayan a comer, tírenlo, porque no olvídense, se pasa y se puede atorar, entonces a tirarlo. Bien, mi gente bonita, así nos ha quedado nuestras recetas. Esperamos que sean de su agrado y que ustedes las puedan realizar y disfruten de una rica y deliciosa conserva de ciruela y de un guisado de puerco con ciruela. Espero que les haya agradado mi video y muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan. Síganos apoyando viendo nuestros videos y los seguimos invitando a que se suscriban a nuestro canal de Yola y Familia. Aquí estamos para servirle. Muchísimas gracias a todos que miran nuestros videos hasta el final y aquí estamos y esperen el video el siguiente, síganos apoyando, mirándonos y muchísimas gracias a todos ustedes, reciban miles de bendiciones, saludos para todos ustedes que nos miran y bienvenidos todos los que van llegando y estén con nosotros siempre. Hasta luego, mi gente hermosa, me despido, Dios me los bendiga, hasta el próximo videito.